Hello, llegamos al décimo vídeo, en realidad es el tag número 9 y hoy lo que vamos a hacer va a ser seguir jugando con stencils y vamos a hacer una técnica, una manera que utiliza mucho Diane Reeve en sus art journals y en sus trabajos. Se llama blocks. Consiste en dividir nuestra superficie en cuadrados y en cuadrados de distintos colores. Bueno, como os decía, vamos a hacer la técnica de blocks. Vamos a coger algunos colores de Dilutions, algún stencil. Bueno, pues entonces, esta técnica vamos a hacerla con el aplicador. Bueno. Vale, entonces empezaremos. Con un color, descargaremos y haremos distintas zonas, ¿vale? Así. Cogeremos el otro color que hemos elegido, yo en naranja en este caso, y cubriremos las zonas. Y ahora, por ejemplo, con un color negro, por ejemplo. Y así, bueno, pues nos quedaría algo así. A ver, esta técnica pues queda muy chula en los art journals que son más grandes y puedes hacer los cuadrados y los trozos más grandes.
Luego está chulo porque puedes hacer divisiones de las zonas y demás. Pues por ejemplo, aquí iría esto, entonces podríamos hacer por ejemplo algo así. Si hemos usado negro, podríamos darle otra gracia con un boli de gel blanco. O bueno, yo estoy utilizando el Dilution Pen, que lleva pintura acrílica blanca. Bueno, con esto os quería decir que se puede utilizar las Dilution Paint con un stencil y con el aplicador, aplicándola por encima. Se pueden hacer distintas formas. Yo os he mostrado la técnica del blocks que hace Diane Reilly habitualmente en sus Art Journal. Y nada. Esta es la técnica de esta semana. Avisaros que la semana que viene igual me cojo fiesta. Porque, como sabéis, nos vamos a Sitges y vuelvo el domingo y tengo una semana súper liada y creo que no voy a poder grabar el vídeo. Entonces, la semana que viene os doy fiesta y de paso os dejo tiempo para ir poniéndoos al día con los tags que tengáis atrasados. Y nos vemos la semana siguiente, el lunes siguiente. Si la semana que viene estoy un poco más relajada y demás, y tengo tiempo, pues igual os hago el vídeo en vez del lunes, el martes o el miércoles, pero no prometo nada. En principio, fiesta. Así que nada, espero que os haya gustado la técnica, que si os ha gustado, le deis pulgares arriba. Si queréis recibir todas las notificaciones del canal, le deis a la campanita roja. Si no os habéis suscrito y os apetece suscribiros, para ver qué se cuece por aquí, pues le dais al botoncito rojo. Y nada, si vais a Sitges, nos vemos por allí. Y nada, eso es todo por mi parte. Musuchuak.